sleep should send. You gotta stay straight out there, right? Did this. Sit, Maria! Get up! So be prepared, Leon. Jerry, don't worry. I will get you whatever you need, okay? You don't get away that easily. Muy buenas a todos. Lo que vamos a hacer hoy ya parece ser el capítulo final de Claire. Y bueno, estábamos ya con Sherry, la habíamos curado y lo que teníamos que hacer realmente era solamente huir y evitar que nos cojan los zombies que había por medio. No sé si tenemos alguna lucha más, porque el señor X parecía que no estaba ya en condiciones de perseguirnos y a Birkin creo que nos lo hemos cargado, así que veremos si solamente es huir o si tenemos que encontrarnos con alguien más. Nos vamos a colocar los volumétricos y vamos a ir al lío a ver dónde estábamos. Así que nos vamos. Corre, corre, caballito. Corre por la carretera. Tenemos que largarnos antes de que se nos caiga todo. Se os está cayendo a pedazos la situación, pero bueno. Venga, vamos a darle. Vamos a retirar para el ascensor que nos vamos. Vamos. Estamos en el ascensor. Se cierra cuando le da la gana, ascensor central. No pasa nada, no os preocupéis, el ascensor hace su trabajo. Vámonos. Vámonos, Sherry. Bueno, mira cómo está esto. A su derecha podrán ver una destrucción de una planta de Umbrella. ¿Qué te pasa? Sí. Gracias por ser tan buena conmigo. Dame las gracias cuando salgamos de aquí. Me alegra verte con a mí no, pero me han metido unos marrones que flipas. Pero no me des las gracias hasta que te salga. A ver. Mira, ahí es donde tenemos que ver a Leon. Bueno, Leon. Leon habla desde aquí. Ojo con lo que nos podemos dejar. Leon habla desde aquí, o sea que nosotros supongo que nos vamos, ¿no? Y hablaremos con Leon desde, yo qué sé, desde otra parte. ¿Qué es esto? Otro cuchillo. Pasa nada, tengo 18 millones de cuchillos. Mira que bien. A ver qué podemos dejar que no necesitemos. Está claro que un cuchillo. Y lo que está claro también es que voy a equiparme esto. Porque creo que... Shit. He dicho que me lo voy a equipar, pero bueno, ahora me lo equiparé. Es que no puedo hacer muchas cosas más ahora. Vamos a grabar estas cosas que ya sabéis que por si acaso. Pero no tengo mucho espacio y tampoco tengo muchas balas. Si me tengo que volver a pelear con el maldito señor X, estamos un poco mal. Voy a equiparme esto porque creo que hay un momento en el que vienen unos bichos. Tío, ¿por dónde salimos? Ah, por esta puerta. Vámonos, Sherry. Tira millas. No me mola bien mucho esto. Claro, es que Leon puede hacer las cosas más a su manera. Ah, empieza ahora. Y con Claire empezamos diferentes, mira. Vámonos. Sí, sí, corre porque no te pienso esperar. Esto me lo tomaré seguramente en algún momento. Sherry, ¿ves? Sí, sí, tú vienes, ¿no? Pues, vámonos. Si yo corro, tú corres. No puedo esperarme a matar los bichos porque tú seas muy lenta, Sherry. Aquí es donde se encuentra el señor X. Espero que no sea el caso. Por supuesto. ¿En serio? ¿No más? Espera. Sherry, ¿qué? Creo que puedo abrir desde el otro lado. Pues ábrela. Pues más, acaba de caer un señor planta. Mierda. Sherry. Ábrela rápido, Sherry. Vamos. Sherry, colega. Sherry.
Sherry. Joder. Oh, oh. Joder, he tirado una bala. Sherry. Buenas horas, niña. Vámonos. Bien hecho, Sherry. Somos... Hombre. Hola. Vamos a salir y van a meter todas. Ya sé qué le pasa ahora. Cae al suelo. Sherry, ¿estás bien? Te sigo. Sígueme, sígueme. Buena chica. Sí, ya bueno, no quiso esperarte. Fuera. Anda, si ya estamos aquí. ¿Qué es la copa? Sí. Probemos. Aquí hay un bidón de estos, así que vamos a hacer una cosa. Y es que tenemos. Primero es que tenemos. Segundo que tengamos tampoco vamos a hacer gran cosa. A ver. Es que no tengo pólvora de la blanca. Si no tengo pólvora de la blanca no hacemos nada. Tengo para curarme y bueno. Pues quizá pueda coger, hacer así, pólvora de esta y pólvora de esta, y hacerme más balas de 9 milímetros. Por lo que pueda llegar a encontrarme, ¿no? Más no puedo hacer. Me voy a volver a colocar la hierba esta y esta. Ahora, si necesito alguna otra cosa, tengo que soltar algo ahora, pero bueno. A ver. Ya verás cómo necesitaré coger algo. ¿Qué pasa? ¡Hostia! Vale. Necesito la pieza como la que cogió Leon. Y esta pieza ocupaba dos espacios, así que no puedo coger tampoco la minigun. A ver, ¿dónde está la...? Corre, corre. No, es que al final exploto, ¿eh? Corre, al paso que va la Claire, que va pisando huevos, al final exploto. Suelta dos. Necesitamos un espacio de dos. Así que vamos a entrar al maldito tranvía, que estará la pieza dentro. ¿Ves? Tírale. ¿Qué estás haciendo? Tengo que mover este tren. Necesito que te quedes aquí. Sí, sí, ¿vale? quédate. Vale. No me moveré. No se me dejó cuando estabas en la camilla. Ten cuidado. Siempre. Eso no, no. Pinta. Voy a luchar contra otro bicho grandioso. Pinta eso, ¿no? Sí, sí, no, si al final se me va la autodestrucción, se me está yendo de las manos. A ver. ¿Qué? ¿Movemos el tren ya? Bien. Ah, ahora, desde aquí hablaré con Leon. Eso era una pantalla. Bien. Funciona. Mira. ¡Claire! ¿Qué? ¿Leon? ¿También estás aquí? Sí. Pero todo se viene abajo. Vale. Salgamos de ahí. Tienes que salir. ¡Ya! Lo sé, encontré una salida. Creo que podemos lograrlo. Pues venga. ¿Dónde estás? Claire, ¿sigues ahí? Leon, no te escucho bien. Cobertura hasta... ¡Olvídate de mí! ¡Solo sal de ahí! Vale, estupendo. Leon, ya Leon. Te digo si la hemos liado. Venga. ¡Joder! Bueno. No pasa nada. Aquí a tonta y a loca, yo tengo la minigun, justamente los espacios estos son los que me quedan libres y nos vamos, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Nos estamos moviendo. Es un ascensor. ¿Va a venir algún enemigo a pegarme? Claro que sí. ¿Quién? ¿El señor X? No, hostia, que no, no, pero si tú no estabas muerto ya. No sé, tío, pero muy guau. Wow. Un momento. Pronto, a ver. Tiene muchos ojos que lo podríamos reventar.
esperando que yo me la llevara. Un momento. Es que, ¿cuántos ojos tienes, colega, tío? Relajada picha con los ojos. Qué pesadilla de bicho. ¿Cuántos ojos? ¿No se te acaban nunca? Oh, shit. Vale, un momento, acabo de escapar. Se me acaba la minigun, ¿qué hago? Uf. Ay, Dios. Me va a faltar cosas para curarme. Tiras. Vale, queda solo para dar un buen viaje. Joder, si no ibas a ver, me muevo antes. Madre mía, que no palmaba. Pero ¿cuántos ojos tenían que salirle a este bicho? Menos mal que llevaba para curarme de... Vamos, se ha partido en 7 millones de pedazos ahora. Yo creo que ya lo hemos matado. A ver, estaba mejor este que el señor X también, ¿eh? Porque dándole vueltas al tren era más fácil evitar los golpes. Porque me llevo unos cuantos de gratis, pero... Hola, sí. Tranquila. Sí, pues no será porque le haya puesto poco empeño el otro. Vamos de aquí. Venga, nos largamos, estamos en la vía. Ahora falta el lío. Que se venga. Mira cómo acoplamos los vagones. Sí, señor, estamos acoplando vagones para pirarnos. Final con el Leon, ¿y eso o qué? ¿Para qué? Bueno, oye, estamos aquí. ¿Leon entra por alguna parte? ¿Con o sin sentido? ¿Qué quieres hacer cuando salgamos pues no de aquí? ¿Lavarse? ¿Quizá? Quiero ver dónde vives. Sí, claro, para que te enteres. Bien. Porque yo necesito una ducha. Pues qué bien. Sí. ¿Sí? ¿Tan mal? No sé. Míralo. Claire. ¡Leon! Me alegro de verte. Te dije que lo conseguiría, claro, ¿no? Claro, sí, hombre. Lo hiciste. Y ella. Esta es Sherry.
Hola. No me digas que... No me digas, ¿eh? ¿Qué fue eso? No me digas. No me digas que no tengo balas. Quédate con Sherry, voy a comprobarlo. Tiene que ser una broma. Que no tengo munición. A ver, vamos a hacer una... No, esto no es lo que quería hacer. Equipamos esto en dónde. Acceso rápido. En este acceso rápido, porque no tenemos otra cosa. Vale, genial, esto y esto. Vale, tenemos pólvora, estupendo. Esto no pinta nada bien. Tenemos para grabar, estupendo, tampoco pinta nada bien. ¿Será el señor X o será otra vez ese tío de los ojos que ya no sé cuántas veces voy a haber matado en la partida de Claire? Vale, oye. Esto justamente no lo tengo. Vamos a ver si combinamos y tenemos un millón de balas. Vamos a empezar con esto. Corre, tira millas. La munición es la que es. Creo que este vagón no tenía nada, tío. Vale, tira marcha atrás. Vale. Carga. Tenemos que dejar de vernos así. Córrete, por favor. Por favor. Espero que te gusten las balas, porque tengo un poquito. No te creas, estás presumiendo de algo que no tienes. Hemos tenido que pasarnos la historia de Claire en un rango por debajo del C, pero bueno, eso es porque... Entonces, ¿vosotros sois pareja? Claro, sí. No, nosotros nos conocimos anoche. Sí, pero menuda primera cita habría sido. Sí, desde luego. Mira, quizá nos podría... Seguramente. No, quizá sí, quizá no, quién sabe. Y si ha afectado a más. Llévate a Sherry. Vamos. Bueno, ¿qué? Bueno, igual ni para. Mira. Creo que he hecho lo que me debe hacer. Escuchas a The Grave con Live Another Day. Vale. Fue amable. Entonces, ¿se acabó? No sé. Pero si no, como sea, lo detendremos. De eso puedes estar seguro. Claro, sí, hombre. Si estamos juntos, irá bien. Vamos. Estupendo. Oye, pues ahí estamos, los tres salvados. ¿Podríais adoptarme? Claro, sí, hombre, Sherry, lo que tú quieras. ¿Tendremos un Ya tenemos a ti. ¿Y un lobo?
¿Y a ti? Sí. Pues, ¿cómo te aprovechas ahora? Y ahora, en este triste miércoles, tenemos algo que hervirá tu sangre. Y así se acaba la campaña de Claire. Madre mía, nos ha costado, por lo que os decía, vamos a tener seguramente un rango casi en negativo con todo lo que hemos tardado, pero ya sabéis que los capítulos, estos que os digo así, pues os explico, lo hacemos todos juntitos, pues, duran más porque hay un poco de investigación y tal. Ahora los que haga aparte para conseguir los Mr. Raccoon y el resto de trofeos seguramente serán más rápidos. Pero bueno, yo solamente os voy a indicar ahora después ya solamente cómo conseguir los trofeos que nos faltan para llegar a tener el platino en este juego. Si os ha gustado la historia, la campaña de Claire, pues no olvidéis, ahí os voy, no olvidéis dejar un buen like, como siempre digo, es gratis, de la misma manera que es gratis suscribirse al canal para no perderse nada de lo que se va a ver por aquí. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Mucho cuidado con que nos peguen un poco a los zombies y adiós.